Este día, lo que se llevará a cabo el día 9 de noviembre en el nido o en la Casas Geo, en el estadio Casas Geo, donde nuestros flamantes Águilas de Mexicali siempre han estado participando en la Liga Mexicana del Pacífico con mucho éxito, ¿no? Entonces queremos dar a conocer pues los pormenores, la esencia de lo que se trata, el estar llevando a cabo este importantísimo día como el día del Cimarrón, que tenemos en que toda la comunidad universitaria participa, asiste al estadio y se da una convivencia muy agradable entre los universitarios. Esto también es hacia los egresados. Hay muchísima gente que sigue muy de cerca y tiene el sentido del Cimarrón bien puesto, ahora sí, bien puesta la camiseta. Como universidad, siempre estamos muy pendientes en todas las actividades que realizan, tanto ahora, que es el caso de Tú Águilas de Mexicali, y la comunidad en general, así como el equipo Soles de Mexicali, así como diferentes actividades que hay en interacción con otras universidades, el municipio, el INDE, etc. La universidad, el trabajo de él es vincularse ante los deportistas, ante la comunidad y promover siempre la actividad física y el deporte, ¿no? Se tiene previsto de que sea también una sorpresa dentro de todas las que va a haber ahí, ¿no? Por parte de la universidad tiene ciertas actividades, van a ser muy atractivas para todos los estudiantes, egresados y la gente que tiene que ver con la universidad. En una de ellas se está definiendo la persona que va a lanzar la primera bola, es la quinta entrada, ¿no? La primera, es la apertura. Es la que abre, bueno, pero es una muchacha. Pero se trata de que sea una persona representante de la universidad, en la cuestión académica. Por ahí se anda manejando el mejor promedio, pero esto pues ya lo vamos a conocer ahí, ¿no? Dentro de la temporada, como ustedes saben, el Día del Cimarrón Universitario, que nació el año pasado, no sé a cuántos de ustedes les haya tocado la oportunidad de asistir, es pues un modelo a seguir ya ahorita para diferentes escuelas, universidades, gubernamentales también, instancias gubernamentales, de todo lo que se puede hacer dentro de un espacio deportivo que en Mexicali tenemos, que como ustedes saben, el Estadio Casas Geo, dignamente y orgullosamente hablando a nivel nacional, de los mejores, si no es que el mejor, con todo ese crecimiento que hemos tenido en esta etapa, en este año, en esta temporada, gracias al gobierno del estado y por supuesto a sus organizadores y directivos como es el señor Murillo, como dueño del equipo, y su dirección a través de Juanita Pérez, que por supuesto un cordial y caluroso afecto, saludo para ustedes. El Día del Cimarrón Universitario, tenemos unas imágenes que ahorita en su momento les vamos a dar a conocer. ¿Cuál es el concepto de este? En que igual poder llegar, poder tener en el mismo espacio del estadio todo lo que es la imagen universitaria, tanto dentro de todas sus instancias. ¿Por qué? Porque participan desde sorteos, el departamento de sorteos, se le va a dar un espacio muy particular a lo que es el área de emprendedores, para que ustedes puedan ver todo lo que el Cimarrón Universitario hace como emprendedor. Al momento de que Coca-Cola se unió a esta alianza, ellos nos están apoyando obviamente con promover el evento, con lo que es la promoción, con lonas en todas las facultades, en todas las escuelas. Se trata de que todo el Cimarrón pueda llegar a estar el 9 de noviembre, que por supuesto es un juego clásico, Culiacán contra Mexicali. Ya muchos lo están esperando el evento. Más que nada, hay quienes desconocían este evento. El año pasado tuvimos la experiencia que, como a ustedes les tocó ver, entra desde la escolta todo el apoyo de deportes. Entra, abre la escolta, por así decirlo, antes del juego, la banda de guerra. En el área ahí previa entra el departamento de artes, en la coordinación de artes con el grupo Son de Acá. Está una hora amenizando. Entonces, además de esto, se convierte en una
verbena, por así decirlo, previo, una hora antes. Estamos invitando a toda la comunidad interna y externa, por supuesto. Todo el Cimarrón, como que estamos obligados a asistir. Gracias. Estamos obligados a asistir para poder tener ese sentido de pertenencia propio del Cimarrón. Como muchos sabemos, obviamente, que bueno, así como en el deporte ha habido ya la integración de diferentes universidades aquí al estado, a Mexicali, en cuestión de bachilleratos, preparatorias, lo mismo. Entonces, les comento, ellos quieren estar también este día del Cimarrón, viendo en qué consiste, obviamente aunado con lo que es el juego clásico Culiacán contra Mexicali. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Contento, ¿no? No tanto por el hecho de ser profeta, ¿no? Aquí nadie es profeta ni nada, sino que pues me da gusto por estar viviendo todo esto. Qué bien, qué bueno que se estén dando las cosas, y sobre todo que aquí con la gente que uno quiere, que por el hecho de estar aquí en tu tierra, pues qué bueno que se están dando todo este tipo de cosas, ¿no? En enero de este año, ¿qué pensabas? ¿Cómo veías el béisbol? La verdad que yo todavía iba con esa expectativa, ¿no? De saber si podía establecerme en el verano, el hecho de que quisiera que me dieran alguna oportunidad por allá, y pues qué bueno que se dio todo esto allá en el verano, y qué bueno también que se esté dando todo esto aquí en el invierno, ¿no? ¿Cómo fue el verano para ti? Muy bueno, muy, muy, muy agradable, sobre todo que pues se dio todo eso del campeonato, y sobre todo los números que logramos hacer por allá, ¿no? Y la verdad que ya va a quedar como un lindo recuerdo todo eso. Dicen que las oportunidades hay que usarlas, hay que aprovecharlas cuando se dan. Se te dio la oportunidad de estar jugando todos los días, y se te da la oportunidad de ganar un campeonato con un jonrón. Sí, la verdad que todo jugador de la banca, titular, el que sea, siempre busca tratar de dar lo máximo cuando se te da esas oportunidades, ¿no? Tú sabes bien que en el béisbol cualquier cosa que uno deje pasar es tiempo perdido, y créeme que las oportunidades son pocas, y qué bueno, ¿no? Que se me dio, y la aproveché al máximo, y aquí estamos, ¿no? Aquí están los resultados, ya estamos aquí en el invierno, y esperando establecernos y hacer una bonita carrera. Para ti, el tomar la decisión de hacerte profesional y empezar a vivir de esto, ¿cómo fue? Mira, yo soy de familia humilde, y créeme que para mí la escuela sí se me daba, pero sí, me ganó más el afán de saber si yo podía ser o no podía ser beisbolista profesional, y me fui con esa mentalidad, ¿no? De tratar de hacer lo que yo siempre soñé de chico, y qué bueno, ¿no? Te repito, estar viviendo todo esto, y sobre todo que estamos aquí en Mexicali, que de aquí soy, de aquí nací, y que la gente esté reconociendo todo esto que estamos haciendo,
es un orgullo para mí, ¿no? El tener esa hambre, Jesse, ahora sí que no solamente el hambre del triunfo, sino el hambre, la necesidad del alimento, ¿es algo que te empuja, que te hace buscar más el triunfo? Sí, sí, mira, es como todo, ¿no? Yo ya lo tengo que tomar como, mi trabajo esto y pues ante todo somos beisbolistas profesionales y es un trabajo para mí, pero nunca se deja perder el gusto, ¿no? Porque si uno no disfruta esto, uno no tiene nada que hacer aquí. Ok, sí puede haber necesidades y lo que tú quieras, pero siempre te gana más la ambición, el coraje de tratar de hacer las cosas bien y sobre todo que para esto es una diversión, ¿no? El béisbol y por eso la gente viene a disfrutar de un lindo juego. Cuando se es amateur se juega a lo mejor con esas ganas, con ese gusto de divertir. Cuando se es profesional empiezan a exigirte. ¿Cambia la forma de ver el béisbol? Sí cambia poco porque pues es como todo, ¿no? Hay menos margen de equivocarse aquí en el profesionalismo, pero siempre está esa espinita, ¿no? De tratar de entregar todo para, sobre todo porque aquí ya la gente viene a ver a uno, a ver el espectáculo, entonces uno entrega alma y corazón en el terreno de juego y eso es lo bonito, ¿no? Que la gente te reconozca por lo que haces, por lo que eres y eso es donde uno disfruta más, ¿no? Para un novato, ¿qué tan difícil es ganar un lugar en el béisbol? Dificilísimo, créeme que es como todo, yo puedo estar ahorita en estos momentos, mañana puede estar otro, pero el hecho de que te den la posibilidad de empezar una temporada es tratar de demostrar y tratar de establecerte y también pensar de que no te deben de quitar esa posibilidad que se te abrió, ¿no? Entonces, como yo estoy aprovechando esta oportunidad, en su tiempo hubo otras terceras bases que no querían soltar la posición. Entonces, eso es lo bueno del béisbol, que siempre está la competitividad, ya sea contra el otro equipo o internamente en el equipo. ¿Por qué? Porque uno quiere demostrar siempre lo que puede hacer. Si bien en el verano es un poquito más fácil el encontrar un lugar donde jugar, cosa que en el invierno cambia totalmente. Hoy eres titular en Los Águilas. ¿Cómo ves esto? ¿Pensaste que en algún momento en tu primera temporada tendrías para ti una tercera base? No. Sinceramente, mi mentalidad, igual que en el verano, este año, como tú dices, enero, créeme que septiembre para mí, mi mentalidad era estar en el equipo, ni siquiera yo me hacía en el equipo. Entonces vivimos en el verano todo eso del campeonato, pero aquí es otro rollo. Entonces el hecho de que yo venga con esa mentalidad, eso quiere decir que tengo ambición de hacer las cosas y qué bueno, ¿no? Que se me abrió las puertas de ser titular, pero mi mentalidad era hacer el equipo primero, luego que se me diera la oportunidad y ya dándoseme la oportunidad, tratar de aprovecharla para buscar esa titularidad que yo nunca me imaginé que fuera a pasar desde el principio. Tras el verano que viviste, el invierno que empiezas a vivir, ¿eres un Jesse Castillo diferente? No, yo sigo siendo el mismo, yo sigo siempre, mi mentalidad, mi forma de ser siempre va a ser la misma, o sea, yo siempre seguiré siendo la misma persona, sencilla, humilde y es que es como todo, ahorita me está yendo bien, luego me puede ir mal y me tengo que seguir comportando igual, entonces esas son las cosas del béisbol que diferencia de un jugador a otro y qué bueno, ¿no? que nos esté yendo bien, pero llega un momento que en el béisbol hay altas y bajas, como te repito, entonces hay que mostrar siempre la compostura. ¿Qué esperas durante esta temporada? Espero todo, ¿no? En lo personal y en lo colectivo. Yo que más quisiera que mi primer año aquí en Mexicali lograr un campeonato para nosotros y para toda esta gente que es lo que busca, ¿no? Al asistir al terreno de juego, un campeonato. ¿Algo más quieres saludar, Jesse? No, un saludo para toda la gente de Mexicali. Y que pues invitarlos a que vengan aquí al estadio y que estén con la mentalidad que les vamos a brindar un bonito espectáculo, ¿no?
Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Hola, ¿qué tal, amigos de Solo Deporte? Estamos aquí desde el Casas Geo para darles la opinión sobre el inicio de campaña de los Águilas de Mexicali. El inicio ha sido bueno ahí, nada más. Esperamos todavía mucho más del equipo. Ha sido una conjunción muy buena la que ha encontrado la directiva para este año. Han llegado los estrellas que ya están cimentados en la liga, como Howie Clark, Derek White, Cristian Presicci, Robles, en fin, y el equipo ha estado bateando, ha estado a la altura. Creo que el pequeño problema que ha habido es en el picheo. Todavía no contamos con un sólido staff de pitcher abridores y el bullpen creo que es de lo más rescatable del equipo. Cuando se encuentren esas piezas o se empiecen a soltar todavía mejor en confianza y en condición los pitcher abridores, creo que este equipo se va a redondear. La liga, como ustedes lo saben, es una liga muy competida. Los equipos cada vez están mejor, equipos como Hermosillo, como los mismos Mayos de Navojoa, los Tomateros de Culiacán, han conformado cada vez mejores equipos. Ellos se están preocupando por llevarse el campeonato. Hoy aquí en Mexicali no bastará el tener un precioso estadio, como tener un equipo ganador, y eso lo tenemos que hacer en conjunto, tanto ustedes, la afición, como el equipo, la directiva, y tratar de llevar los triunfos para ver gente aquí en el estadio y que esto sea realmente un espectáculo y nunca se vaya de la ciudad. Cuando uno se ha decidido a hacer actividad física en tiempo de frío, debe tener uno cuidado o prever algunas situaciones, como sería el usar la ropa adecuada. Cuando uno piensa en escoger la ropa que se utiliza para hacer actividad física, además de brindar la comodidad y el confort para tener libertad de movimiento, debe de tener uno precaución en ver las etiquetas y las características que vienen descritas por el diseñador de estas prendas, ya que dependiendo de cómo se encuentre el clima en el frío, habrá que cuidarnos sobre, además de la temperatura como tal, el grado de humedad y el viento. Entonces, las ropas que están diseñadas para hacer actividad física en tiempo frío están diseñadas de alguna manera para que las fibras sean resistentes o repelentes al agua en cierto grado, que bloqueen el paso del aire a través de las fibras, ya que esto aumenta la velocidad de enfriamiento y de alguna manera aislarnos del ambiente frío para mantener el calor, que estaríamos en facilidad de estarlo perdiendo en cantidades grandes y eso nos disminuiría el rendimiento o la capacidad de hacer ejercicio. Cuando alguien está haciendo ejercicio, de todas maneras sus mecanismos de termorregulación van a empezar a actuar y por la misma actividad física va a aumentar la temperatura, lo cual va a ocasionar diaforesis o sudoración. Entonces, esas prendas tienen que estar diseñadas para que de alguna manera permitan la transpiración, se pueda disipar un poco el calor excesivo que genera el cuerpo, pero no se pierda de más o sea absorbido por el ambiente externo. Este equilibrio antes se lograba con el uso de varias prendas, como usar una camiseta, una sudadera, un impermeable, y conforme se iba haciendo la actividad física, se aumentaba la temperatura del cuerpo y el deportista empezaba a quitarse prendas. La tecnología actualmente en una sola prenda, dependiendo del diseño, nos puede dar todas esas características en la actualidad.